esta día de la noche de brujas, quiero presentarles a una gran amiga bruja que se dedica, además de sanar, a trabajar con el tarot terapéutico. Ella es sacerdotisa y una gran mujer, además de que en la vida real es editora. Ya nos contará muchas cosas acerca de su cosmovisión personal. Gracias, continuamos. Bienvenida a Lina Hermida, como les dije, sanadora, sacerdotisa y especialista en tarot terapéutico. Ya nos contará sus impresiones acerca de todo lo que ha tenido que trabajar estos últimos días, porque ahorita que veníamos para acá me venía contando y está maravilloso. Y seguramente a ustedes también les parecerá tan maravilloso como yo. Pero Aline, por favor, quiero que te presentes. Gracias, Gina, por la invitación. Buenos días, bienvenidos a este programa, como decía Gina, de Día de Brujas, un día bastante especial para aquellas a las que nos encanta este tipo de trabajo interior, mágico y transformador. Efectivamente, yo tengo varios años como tarotista estudiando los significados de los arcanos mayores, cómo influyen en nuestra vida diaria, pero sobre todo, cómo nos ayudan a sanar aquellas situaciones de nuestro pasado e incluso de nuestros ancestros para, por supuesto, mejorar nuestra vida diaria, crecer, pero también para sanarnos emocional y físicamente. Aline, cuéntanos un poco de tu trayectoria. Sabemos que en la vida real eres editora, coordinadora de varias publicaciones muy importantes en una editorial súper, súper importante, que quizá cuyo nombre no mencionaremos porque no es el lugar pertinente y ni es el tema, pero cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria como sanadora, por favor. Yo empecé mi trabajo sanador hace alrededor de 8 años. Comencé a estudiar las runas, varios oráculos, pero sobre todo empecé a trabajar a nivel personal, un poco acompañada de chamanismo, y el tarot llegó a mi vida un poco por el lado literario, a través de los arquetipos en la literatura, que se pueden traducir como los arcanos mayores en el tarot, también estudiando un poco a Gustav Jung, que era un discípulo de Freud, que él hablaba mucho de los arquetipos de la mente, de cómo está construido nuestro inconsciente, son figuras en las que todos coincidimos, de las que todos abrevamos, y cada uno de estos arquetipos que tengo aquí en la mesa nos ayudan a trabajar diferentes situaciones de la vida cotidiana, de nuestra vida emocional. Y bueno, empecé a estudiar tarot hace yo creo que unos 4 años, 5 ya. Ay, maravilloso, Ali. De hecho, ahora estoy estudiando otra vez tarot y un poco enfocándolo con la psicología nuevamente, con la literatura, pero sobre todo con el trabajo de sanación. A ver, cuéntame, hace rato me venías contando que estuviste trabajando esta semana con una paciente que tenía algunas situaciones en la columna vertebral, algunas situaciones de malformaciones, y que por medio del tarot le pudieron dar algunas respuestas. Esto se me hizo súper interesante porque seguramente alguien que nos está viendo quizá conoce a otra persona o podría entender muchas de las cosas que le están pasando por medio de esta experiencia que tuviste. Cuéntanos, por favor. Exactamente, creo que es importante mencionar que hay oráculos con los que podemos conocer un poco del futuro, hacer a lo mejor alguna planeación de proyectos que tenemos en el futuro. Es importante mencionar que el tarot no necesariamente aporta datos o información acerca de lo que nos va a pasar por pronto. Ay, no, que eso es luego mucho miedo que les da a las personas que piensan. Exacto. Que el tarot nada más es para ver mi futuro, y la verdad creo que es limitarlo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. No solamente es limitar, sino que además estamos maldireccionando los aprendizajes que nos puede dar el tarot. El tarot terapéutico nos ayuda a entender situaciones del presente, haciendo una revisión primero del pasado para entender qué es lo que ocurre, por qué llegué yo a esta situación y cómo la puedo solucionar. Ah, está maravilloso. Porque tocando, quiere decir que mi pasado me puede servir para tener un mejor futuro. De acuerdo. Y sirve también para sanar situaciones físicas, emocionales y anímicas.
Retomando el tema de la paciente que tuve la oportunidad de tratar en esta semana, ella precisamente quería resolver situaciones presentes. Tenía problemas, tiene problemas económicos complicados, pero sobre todo para ella es muy importante sanar un padecimiento en la columna. Ella padece de malformaciones en la columna y a través de la lectura de tarot pudimos entender cómo es que ella llegó a este padecimiento. Este padecimiento que, por cierto, es heredado. A mí como sanadora, como estudiosa también del árbol genealógico que nos influye también directamente, me habla de que para ella es una situación que hay que sanar desde el pasado, desde sus ancestras. Pero en ella, específicamente, en la tirada de tarot aparecía el arcano del emperador, que es este que les voy a enseñar. El emperador es el cuarto arcano mayor, que nos habla de la figura paterna, que nos habla directamente de nuestro papá, de cómo nos relacionamos con nuestro papá. Para esta paciente, el emperador fue un elemento vital en la lectura, porque me hablaba de la relación con su papá, que en el caso de ella específicamente, su papá había estado ausente durante su infancia, lo que significa que ella creció con ciertas carencias de estructura, de disciplina, que es lo que nos aporta la energía de nuestro padre. Al morir su papá, ella tuvo que asumir responsabilidades económicas, las responsabilidades como la jefa de familia. Y aunado a la falta de estructura, pues bueno, son situaciones que conforme pasan los años, no sabemos que las estamos pasando, no sabemos que las estamos cargando, porque ella también estaba cargando a toda su familia, económica y anímicamente, y eso me da la conclusión de por qué ella padece este problema con la columna, con las malformaciones de algunas vértebras. Tú también eres de quien, bueno, porque en mi caso sí es así, que las cuestiones emocionales influyen en las cuestiones físicas e incluso en las cuestiones económicas. ¿Tú también piensas eso? ¿Sostienes esa teoría? Claro, estoy totalmente de acuerdo. Con una situación que no se resuelve a tiempo, que estamos cargando durante muchos, muchos años, puede derivar y puede transformarse en una afección física. Y hablabas un poco de que era algo heredado. ¿También piensas que las cuestiones que nos heredan o que no resuelven nuestros ancestros, también nosotros de alguna forma nos toca y pues es necesario que las transformemos de algún modo? Sí, también estoy de acuerdo. Creo que como clan, como familia, todos compartimos una misma experiencia, todos compartimos ciertas situaciones. Incluso creo que todos los que nos están viendo coincidirán en que en muchas familias hay patrones que se van repitiendo, que se van heredando, que pueden ser desde los divorcios, porque a lo mejor me di cuenta que todas mis tías están divorciadas y todas han tenido problemas con sus exparejas, o a lo mejor hay matriarcados o patriarcados. Este tipo de situaciones no es casualidad que las estemos compartiendo como clan, como familia. Definitivamente hay situaciones que estamos por algo dentro de esta familia, estamos por algo compartiendo esas vivencias, esos patrones, y creo que es parte de nuestra define también ciertas situaciones en nuestra vida cotidiana, pero también es parte de nuestra responsabilidad ayudar a nuestra familia, aquellos que van compartiendo el camino familiar con nosotros, de ir sanando esos patrones. Me encanta eso que dices, Aline, porque me he fijado que algunas personas piensan que el tarot, las runas, que también eres runista, ¿verdad? Exactamente. Las runas, que son estos símbolos, bueno, estas son mis runas, pero aquí se las presento, son estos símbolos vikingos. Así es. Piensan que este tipo de herramientas son solo como para saber el futuro, para hacer una pregunta de me voy a sacar la lotería, cosas así que en cierta forma nos pueden parecer un poquito como light, quisiera, si se me permite, sí, termino. Pero observo que es una herramienta de sanación. Ayer también me estabas contando que una persona, una doctora clínica, utilizó precisamente los comentarios que tú hiciste acerca de tarot, de la lectura que pudiste hacer en cuanto a la salud de esta persona para sacar conclusiones respecto de lo que podría hacer para trabajar con ella, ¿es así? Así es, creo que estamos viviendo un momento muy interesante, estamos en un momento energético
espiritual, incluso en el que las transformaciones son cada día más rápidas y más tangibles. Y para mí es maravilloso darme cuenta que muchas personas que han estudiado, digamos, apegados a la ciencia, en este sí. caso a la ciencia médica, a la medicina moderna, uh-huh. cada vez más están volteando a revisar la parte anímica, la parte emocional, la parte espiritual, la parte también incluso inconsciente de cada persona, y de cómo estas situaciones que no hemos sabido resolver, tanto emocional como de forma que se manifiestan inconscientemente, uh-huh. Están también afectando el cuerpo físico, ¿no? Y sí, tuve la oportunidad de platicar con esta doctora, que es ni más ni menos que la esposa de mi profesor de tarot, y ella se ha acercado mucho también a esta, pues a este... herramienta de diagnóstico, herramienta de ¿no? diagnóstico, claro. Exactamente, porque eso también es parte de una lectura de tarot, ver el diagnóstico de cómo viene conmigo un consultante. La primera tirada regularmente es de diagnóstico, para saber cómo está a nivel físico, cómo están ocurriendo diferentes situaciones en su vida, revisar diferentes áreas. La verdad es que es una herramienta maravillosa. Sí, claro, o sea, me queda claro porque Aline ya me ha leído el tarot. Y bueno, hay muchísima gente que podrá decirles, bueno, Aline me habló de un cambio de trabajo y yo no lo creía. Y en efecto, me estaba marcando un cierre de ciclo. ¿Y cómo manejarlo? En este caso, quisiera hablarles también y que tú nos hablaras de las runas también como herramienta de sanación. Cuéntanos un poco. Las runas son una herramienta distinta al tarot. Me parece que el tarot es un poco más, a lo mejor más místico. Ahí vamos desmenuzando diferentes situaciones de la vida del consultante. Hay muchos símbolos, porque cada una de las cartas del tarot tiene muchos elementos que son hasta cierto punto oscuros, un poco oscuros en el sentido de que son secretos que hay que ir revisando, destapando, aprendiendo también de lo que me va diciendo el consultante. Por otro lado, las runas, que son mayormente conocidas como el alfabeto vikingo, uh-huh. Haciendo un poco rápidamente la revisión de la mitología vikinga, Odín, que es el dios máximo para los vikingos, estuvo colgado durante 9 días uh-huh. de cabeza, colgado del árbol del Yggdrasil, que es el árbol de la vida para vikingos. Ahora que lo estoy pensando, tiene Odín colgado del árbol del Yggdrasil, para mí tiene una semejanza muy particular con la carta del colgado, ajá, que también ajá. es aquel que está de cabeza, que es un poco un símbolo de la autovictimización, de la purificación. Que casi incluso, nos gusta, ¿no? Autovictimizarnos, no de cómo sufro. ¡Torita! Exactamente. Sí, claro. Bueno, Odín, en estos días que estuvo colgado del Yggdrasil, tuvo la visión de las runas, ¿no? Y se le conoce como el alfabeto vikingo, pero para aquellos que estudiamos de forma simbólica, de forma mágica y energética las runas, cada una representa una situación en particular que podemos trabajar. Hay runas de salud, hay runas de abundancia, hay runas para el amor, para la buena suerte, pero creo que a diferencia del tarot, las runas son más ideales para trabajar la sanación sobre el cuerpo directamente. Uh-huh. Nosotras hemos trabajado las runas, la energía de cada una de las runas para sanar los chakras, que son nuestros puntos energéticos, y son maravillosas. Sí, cuando Aline habla de nosotras es porque yo he tenido la oportunidad, y con otra amiga que se llama Elba, que por cierto, casualmente como bruja hoy es su cumpleaños, un saludo a Elba. Las tres trabajamos, nos dicen las nornas, que son las figuras vikingas que hablan del destino, del pasado, exacto. el presente y el futuro. Y trabajamos juntas la sanación, he tenido la oportunidad, lo que es muy enriquecedor porque Elba es vidente, sí. Aline trabaja la energía guerrera, la energía de cierre de ciclos, y yo trabajo la parte chamánica, la parte de conexión con los ancestros y el linaje. Entonces, las tres juntas hemos trabajado las runas en el nivel de la sanación, en el nivel de también como oráculo cuando el paciente tiene algunas dudas, y sobre todo en el nivel de las vidas pasadas y cómo nuestra vida pasada, nuestro linaje, nuestro clan influye en los procesos que estamos viviendo en determinado momento. Uh-huh. Quisiera sacar una tirada de runas para este día, que es tan, tan interesante, ya casi nos vamos a ir al corte. Quisiera sacar tres runas
Ajá. Y que Ali nos dijera que este día, que nos depara esta noche de brujas, esta noche en la que los ancestros están tan cerca y podemos tener la oportunidad de pedirles cosas, de pedirles su compañía y quizá, ¿por qué no?, de devolverles aquello que nosotros creemos que les pertenece. Y no es grosero, simplemente es darnos cuenta de que hay cosas que ya se tienen que quedar en el pasado. Vamos a ver esta lectura y qué nos dice Aline de esta interpretación para este día. Bueno, como todas las noches de brujas, como todas este momento del año en particular, es muy especial. Es un momento en el que los dos planos de la existencia pueden moverse entre uno y el otro libremente. Es justo, como todos sabemos, el momento en el que nuestros ancestros pueden pasar, pueden llegar, pueden venir a visitarnos. Y con esta connotación, con este marco, definitivamente esta será una noche muy, muy fuerte, muy particular, pero sobre todo ideal para comunicarnos con nuestros ancestros, para decir aquellas cosas que hemos tenido guardadas todo el año. Este es el momento adecuado para decirlas, para hablar, para expresarnos, decir te extraño, tuvimos estas cosas pendientes. Este es el momento, incluso te perdono. Creo que esta es una noche de mucho perdón, de perdonarnos a nosotros mismos y de perdonar aquellas cosas que sucedieron, pero que ya se quedaron atrás. Pues bueno, cuando regresemos del corte, Ali quizá nos pueda decir algún rito, algún ritual, alguna forma de aplicar todo esto en nuestra vida cotidiana, cómo hablar con nuestros ancestros para perdonar y dejar ir. Regresamos.